Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, aquí estamos para invitar a toda la comunidad a este gran evento que va a contar Maipú durante el sábado 20 y domingo 21 en el predio Francisco Madero, este evento Acercarte, que llega a través de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Cultura. Es la forma en que la gobernadora María Eugenia Vidal, de la forma más federal, decide llegar culturalmente a todas las comunidades, de la más pequeña a la más grande, a todas las comunidades, los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Y este fin de semana nos toca Maipú, así que con mucha expectativa, hemos apoyado hace bastante tiempo que venimos trabajando conjuntamente con todo el tema de la logística, porque hay que albergar muchísima gente, es decir, arriba de 130 personas que llegan a nuestra comunidad para poder brindar desde el espectáculo, los talleres, los eventos, hasta toda la parte de logística de lo que lleva el programa Acercarte. El predio en este momento se está armando, está hermoso, estamos con toda la expectativa para que todo acompañe a que la comunidad Maipú se pueda volcar a lo que es este evento, que el mismo nombre produce este acercarnos como comunidad a compartir y disfrutar de la cultura. Bueno, les cuento, el sábado, entonces a partir de las 15 horas comenzamos con el domo. Hay un domo especial que es cine a 360 grados, por ahí uno ya la vio la película, pero va a tener una experiencia diferente con el formato diferente que tiene el cine 360 grados. Así que comienza a las 15 horas con Viaje Salvaje a la Tierra. Después a las 15 horas va a estar el cine móvil, que es otro, que es cine móvil, no es lo mismo que 360, con la película Trolls, que es un infantil de Estados Unidos del 2016. Luego a las 15:30 empiezan las actividades en la biblioteca, en el espacio de la biblioteca, que lo van a tener en un ángulo como en diagonal. Y ahí va a estar Las Palabras al Viento, piñata de poesía, y un taller de juegos infantiles a cargo de Milagro Finoquieto Ramírez y Agustina Abril Damadian Bermejo. En este taller que van a llevar adelante, invito especialmente a todas las docentes, a las mamás con niños, a ir a disfrutar. Esto va a ser un momento para que puedan disfrutar abuelas con nietos, abuelos con nietos, o hijos, padres, primos, sobrinos, todos juntos en familia, vivir y disfrutar de los espacios culturales. A las 16 horas nuevamente van a tener cine 360 grados con Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, que también tiene una duración de 26 minutos. Luego a ver infantiles, Volverte a Encontrar, celebrando las canciones de Hugo Midón y Carlos Gianni. Eso va a ser en el escenario, o sea, la parte de abocado el escenario para los espectáculos infantiles. Luego del infantil viene el stand-up a cargo de Alacrán. Luego tenemos 18 horas nuevamente cine 360 grados con Viaje Salvaje a la Tierra. Nuevamente se repite la función de las 15 horas. Y el cine móvil con Me Casé con un Boludo, que es una película para adultos argentina del año 2016, con la presencia de Adrián Suar y Valeria Bertuccelli. A las 18:30 horas, nuevamente en la biblioteca, va a haber, aparte de la biblioteca tener la actividad continua, están estas actividades especiales dentro del espacio de biblioteca. Dentro de la biblioteca va a haber Literatura y Deporte, que es una charla con Mariano Manzanel y Nacho Fusco. A las 19:15, nuevamente cine móvil con Pink Floyd, The Wall, va a ser ahí la proyección. Y a las 20 horas se cierra el escenario mayor con Los Pericos, es decir, así que esperamos a todos a ver a Los Pericos y a disfrutar junto a ellos. También van a encontrar talleres, va a haber otras actividades que están contorneando y que están alrededor, cerrando este círculo, esta herradura, este formato de proyecto que tiene Acercarte. Así que es para ir, instalarse y disfrutar de este fin de semana. Y 21:30, previo al retiro de entradas en la oficina de informes, en el predio Francisco Madero, las entradas para ir a ver Entre Nosotros con Graciela Borges. Las entradas que se retiran son dos como máximo por persona, así que todos aquellos, por ahí no encargarle a otros, sino ir al predio, también aprovechan a recorrer, aprovechan a visitarlo y pueden disfrutar.
Y así pasaremos el día sábado para entrar en lo que va a ser el domingo 21 a partir de las 15 horas, también nuevamente con el Cine 360, nuevamente con Pink Floyd, pero ahí se va a proyectar The Wall, con el Cine Móvil, que va a tener la película Angry Birds, la película infantil y familiar, también de Estados Unidos, del 2016. La biblioteca va a tener cuentos para escuchar, con un espectáculo infantil, con lectura de cuentos a cargo de Juan Guinot. Y a las 16 horas nuevamente Cine 360 con Viaje Salvaje de la Tierra. A las 16:30 va a estar ya el escenario comenzando a funcionar con el espectáculo infantil de Los Cazurros. Y a las 17:30 ya tenemos el stand-up, pero Eduardo Calvo con el Heavy Rejodido. Y bueno, 18 horas ya tenemos Cine 360 nuevamente con Pink Floyd en The Dark Side of the Moon. Y a las 18 horas Cine Móvil Permitidos, una linda película para adultos también, muy buena película también del 2016, en la cual está Lali Espósito y Martín Pirayansky. Y a las 18:30 nuevamente actividad en la biblioteca, una charla que creo que va a estar rebalsando el espacio de la biblioteca, porque va a hablar sobre qué leen los músicos, una charla con Antonio Viravent. Y luego 19:15, nuevamente Cine 360 con Pink Floyd y The Wall. A las 20 horas, ahí lo que Maipú y mucha gente de Maipú estaba esperando, y fue esta hermosa cumplimiento que tuvo el ministro ante el pedido que le hicimos junto al intendente de tener al chaqueño, la figura del chaqueño palavecino, una figura tan pedida por la comunidad de Maipú. Así que bueno, cerraremos con el chaqueño palavecino a las 20 horas en el escenario mayor de Acercarte, para luego a las 21:30 estar nuevamente en el teatro, previo retirada de entradas durante el día domingo, con un máximo de 2 por persona, en el Teatro de la Sociedad Italiana, que tiene localidades para 500 personas sentadas. De esta manera esperamos, bueno, pasar un Acercarte de la mejor manera, con la mejor onda, aprovechar este momento, estas instancias, para encontrarnos como comunidad, para disfrutar de la cultura y del encuentro. Sumale miel a tu vida. 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 Sumale a tu vida miel. Sumale miel a tu vida. Sumale miel a tu vida. Sumale miel a tu vida. Sumale bien a tu vida. Sumale miel 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 a tu vida. Sumale a tu vida miel. Sumale miel a tu vida. 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 Sumale a tu vida miel. Sumale miel a tu vida. Sumale miel a tu vida. Sumale a tu vida miel. Sumale miel a tu vida. 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 Sumale a tu vida miel. Sumale miel a tu vida. 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 Sumale bien a tu vida. Sumale miel 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 a tu vida. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas.
Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo 2 personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar. Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Cruzarte con los vecinos y compartir una sonrisa, un mate. Y no estar todo el día con la televisión o aburridos adentro. Dejar un poquito el celular a un costado y salir un poco a vivir la vida. Increíble, fantástico. Acercarte al arte. Yo te propongo esta noche olvidarnos de todo. Ir al lugar donde a lo mejor la gente no puede viajar, así que vamos nosotros para ahí. Sí, es la oportunidad más grande de ver a nuestros fanáticos ahí, ¿no sabes? Me dio una emoción. Un lujo que no nos habíamos dado hace mucho tiempo. Es mi sueño estar acá, o sea, es lo más. Cuando vi todo, como que yo estaba como que... Yo puedo darle y seguramente... A ver toda la gente que lo vas arriba. ¡Dale! Deja que a mi corazón, déjalo ser y entrégate. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.